En Cádiz se inicia una de las rutas ciclistas más ambiciosas y polémicas de los últimos años. Se trata del Eurovelo 8, una ruta ciclista de 7.560 kilómetros que conecta todo el Mediterráneo, desde Cádiz hasta Atenas y Chipre, atravesando algunos países europeos. Después de recorrer la costa de España, el ciclista tendría la oportunidad de llegar a Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia y finalmente Chipre. La provincia de Cádiz ya cuenta con algunos tramos ciclistas para, com para comenzar esta ruta, como por ejemplo el sendero que se inicia en el puente de la Lavaera de San Fernando y cruza las Salinas hasta el recinto ferial de Chiclana o el carril bici que va desde Conil hasta los Caños de Meca. Actualmente existen tramos en obras como por ejemplo la conexión de Cádiz con San Fernando donde todavía se están llevando a cabo las obras del carril bici en cortadura y que siguen generando controversia. Portada. Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, eh, a la primavera silenciosa después de este parón que hemos hecho durante los meses de verano. Esperemos que lo hayan pasado estupendamente bien. Nosotros hemos descansado, tomado fuerzas y estamos aquí de nuevo con este tema de arranque de temporada de la primavera silenciosa, este programa que, como saben, se centra en temas de ecología y medio ambiente y si son seguidores de la primavera silenciosa sabrán que llevamos haciéndole seguimiento a eh, la problemática que gira en torno al eurovelo pues desde que se iniciara eh, si no fuimos los primeros, como hemos hablado antes de, de comenzar esta entrevista con mis invitadas, pues, pues casi los primeros. Y de ello vamos a hablar precisamente de la situación actual, en qué momento nos encontramos eh, con el desarrollo de este trazado, cuál es la problemática eh, que existe, qué posibles soluciones hay. Y para ello vamos a hablar con Agadén, Ecologistas en Acción. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Mamen Mico, muy buenas, mamen. Muy buenas. Bienvenida a la Primavera Silenciosa. Bien Encantadísima de tener. Con eh, gracias nosotros. por invitarnos a este primer programa. Por supuesto, es vuestra casa. <laughs> Inmaculada 10, muy buenas, bienvenidas. Buenos venida. días. Gracias también. Encantadísima por... también de, de tenerte con nosotros Igualmente. ambas, eh, Llegada en Ecologistas en Acción. Y eh, bueno, vamos a hablar de eh, en qué momento. Para ubicar un poco eh, a los telespectadores, habrá eh, muchas personas que conozcan eh, pues, qué es el Eurovelo, en qué consiste. Otras muchas a lo mejor se incorporan de primeras eh, a este tema. Eh, ¿Qué supone el Eurovelo, eh, Mamen, Inma, y en qué situación nos encontramos ahora mismo? Así como toma de contacto. Bueno, el, el Eurovelo, para los que por primera vez oyen hablar de él, es un proyecto europeo. ...que fue eh, promocionado por mm, grupos de asambleas ciclistas europeas... ...y que, bueno, mm, pretende eh, conectar lo, mm, esto, los carriles urbanos... ...los carriles bici urbanos con, con senderos peatonales... Mm, ...ya existentes, ya existentes... ...y, y, y, y bueno, pues conectar toda, toda Europa... Mm, ...y conectar toda Europa... Uh -huh. ...tiene una serie de premisas como, como es que... Unan carriles, como he dicho, que unan carriles, y esto lo remarco por, porque es una de las problemáticas de las que posiblemente hablemos ahora. Por supuesto. Que unan carriles, bicis ya existentes, y que dañen el medio ambiente. Y que si hay que hacer algún tipo de intervención, que sea, que no dañe, eh, sobre todo los espacios naturales protegidos y sensibles. Uh -huh. ¿no? Esa es la idea. Entonces, la idea en sí es una idea estupenda, porque promociona mmm, lo que es el turismo medio, medioambiental, el que se use menos el coche y bueno, está dentro de la Agenda 2000. cumple todos los requisitos de la Agenda 2030, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es un proyecto mmm, muy bueno. El problema es cómo se está elaborando en algunos tramos de la provincia de Cádiz. Y en concreto el que vamos a, del que vamos a hablar hoy, que es el que se está realizando sobre la duna de, de cortadura. Uh -huh. Eh, sigo hablando. Sí, es, ¿sigo? ¿Sigo? Es lo, que, lo, que, lo que comenta, que hagan eh, Ecologistas en Acción, no es que esté eh, no, es, no estáis en contra no, del proyecto no en ningún caso, de hecho, eh, vamos a ver imágenes con cartelería poniendo... ...Eurovelo sí, pero no a cualquier precio... ...eso es También. realmente lo que vosotros estimáis... ...porque eh, la zona eh, que estamos viendo ahora mismo en imágenes... ...pues eh, tiene una especial sensibilidad ¿no?... ...el impacto ambiental que causa el Eurovelo en esa zona... ...es muy, muy grave... ...exactamente... ...vamos a explicar por qué... ...bueno, el, el problema del Eurovelo... ...del tramo 1 del Eurovelo es... ...lo primero, lo primero que no une un carril bici eh, urbano con un carril bici eh, natural, como si dijéramos. Uh -huh. Esa es el primer, el, el primer, la primera denuncia que hacemos. Eh, o sea, que no cumple ese requisito, pero es que tampoco cumple el que sea un carril bici ya existente, porque es un carril que están haciendo nuevo. Y tampoco cumple la premisa de que no dañe el medio ambiente, porque es que está por una duna que es un espacio sensible y protegido. En el 2014... En el 2014, la demarcación de costas hizo un proyecto de regeneración de la duna porque estaba totalmente, totalmente eh, dañada por el, por, el tránsito, eh, por el tránsito de personas continuado. Uh -huh. Fue cuando pusieron la valla cinegética en la, en la zona del, de don, del aparcamiento uh -huh. para evitar que la gente transitara por la duna. Y bueno, hicieron una serie de actuaciones que funcionaron muy bien y que hicieron que la duna se regenerara. ¿Qué ocurre ahora? Que construyen una plataforma de madera en plena duna, una duna que está protegida por la propia demarcación de costa y costa firma hace un informe valora, o sea, diciendo que eh, favorable a ese proyecto, uh -huh. a ese proyecto a, a dañar una duna porque se ha destruido totalmente la duna eh, una duna que estaba protegida por ellos mismos de hecho eh, si tú vas a cortadura las personas que hayan ido que serán todas las que nos estén viendo o muchas de las que nos estén viendo habrán visto pues esos postes clavados sí. no del sistema dunar protegido o sea, era claro. un poco como no, sin sentido por el, por el, el ministerio perdona, por el ministerio de transición ecológica sí. Sí. Eh, de cartelería puesta por el Ministerio de Transición Ecológica y por el Ayuntamiento de Cádiz claro. Es que después dentro claro, la duna es un, es un ecosistema, sí. entonces ahí hay mmm, especies tanto vegetales como animales que son autóctonas y muy sensibles ...a los movimientos de, de tránsito de personas... Uh -huh. ...entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con... ...o está ocurriendo con la duna?... ...pues que se están viendo afectadas... Eh, ...determinadas determinadas especies y en concreto una... ...que es el, el chorlitejo patinegro... Uh -huh. ...que es un ave que está en peligro de extinción... ...y que el ayuntamiento, junto con Agadén... ...lleva un proyecto de, de recuperación de ese ave... ...desde el 2021, entonces, bueno... Se, se, se amplió la protección de la duna con un vallado por la zona de la playa y se colocaron treinta y tanto una treintena de carteles uh -huh. eh, prohibiendo el tránsito por la duna por el tema de, de, el chorlitejo. del chorlitejo. A todo esto, resulta que el chorlitejo anida en la época de primavera-verano uh -huh. y las obras. ...han comenzado a realizarse justo... ...en la época de anidamiento del chorlitejo... ...que es un ave muy sensible... ...que cuando, que pone sus huevos en la arena... ...que los huevos son muy difíciles de distinguir... ...porque claro, es la protección que ellos tienen... ...parecen piedrecitas... ...y que claro, al meter las máquinas por la duna... ...pues se habrán cargado un montón de nidos... ...o habrán eh, o habrán impedido la puesta... ...o simplemente... Eh, ...por el ruido, por el, el, el ajetreo... El, el, ...el ruido, el ajetreo, el estrés... Pues el estrés del, del ave a la hora de, de poner sus huevos. Entonces hemos hecho un seguimiento y esto va a, a colación de que el ayuntamiento ha hecho montones de declaraciones en la prensa diciendo que el Eurovelo no daña, no produce ningún daño en la, en la duna. Nosotros tenemos datos con, en cuanto al chorlitejo tenemos ya datos que, eh, que desmienten eso, o sea que demuestran que sí que ha habido que ha habido un daño, porque el año pasado eh, se cuantificamos 17 nidos uh -huh. 17 nidos y este año ha, un, ha habido un 35% menos de, de nidos y, y, de, y de las especies y de los, in, de los individuos pues los adultos prácticamente han desaparecido. los pollos también o sea no se han visto prácticamente pollos de, de los pocos nidos que, que ha habido no se han visto pollos. Y la población de los adultos ha ido desapareciendo a lo largo del mes de julio y en el mes de agosto uh -huh. cero. O sea, cuando hemos salido a hacer, a hacer la, el seguimiento el recuento, de, o sea. el, de los, y los recuentos que llevamos, que salimos todas las semanas, varios días a la semana. ...pues se han desaparecido... ...en el mes de agosto han desaparecido los adultos... ...que justo es el mes en el que se concentran... ...sobre todo en la, en la segunda quincena de agosto... ...se concentran todos para hacer el tránsito... A la, a la, a ...el tránsito del Mediterráneo, la inmigración... El estrecho. ...entonces el paso del estrecho... Y, ...y bueno, pues han desaparecido... ...o sea, el año pasado llegamos a contabilizar... ...hasta 50 adultos, de, solamente de chorlitejos... ¿eh? que también había que también había correlimos y, otra, y otra, otras y y este año ni correlimos ni nada ni otras especies ya no solamente el chorlitejo es que en, en, han desaparecido otras especies también mmm, que mm -hmm. que, 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 estaban, que están allí que estaban allí normalmente claro. ¿no? y luego con respecto a la charca de la gallega bueno, que es otro que es otro espacio zona. sensible que es una charca mmm, bueno que también está protegida es un humedal que tiene determinados tipos de anfibios y reptiles ...y plantas que están siendo totalmente dañadas... ...el Eurovelo pasa por allí... ...y hay un informe de, de, de dos técnicos del Ayuntamiento... ...con fecha del 6 de marzo del 2023... ...en el que dicen que repercute... ...que el Eurovelo repercute directamente... ...sobre la población de las distintas especies... ...que habitan la, la charca... ...agravándose a la eh, herpetofauna... ...el tránsito de peatones, ciclistas y, y posiblemente... Patinetes eléctricos y canes en el futuro suponen una amenaza directa sobre la población de anfibios y reptiles por atropellos o capturas y provocando estrés en el periodo de apareamiento y cría de las especies. Es decir, que el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Es... El, el daño ya está hecho eh, con un proyecto que, eh, como ha relatado eh, Mame Neima, pues bueno, eh, causa daños medioambientales. En las dunas, en especies vegetales, en especies animales en peligro de extinción. Eh, por lo tanto, eh, digamos que la conclusión es que el Eurovelo sí, para Agaden Ecologistas en Acción, pero no a cualquier precio. Y es que existen alternativas, que sí. es eh, lo más interesante, como es un carril bici. ...que ya está creado al otro lado de, de la vía del tren... ...¿por qué uh -huh. no se ha contemplado ya ese carril bici que ya está hecho... ...con lo cual no habría que pues, destinar esa inversión de 3 millones de euros... ...a construir eh, pues toda la obra entera ¿no? ya uh -huh. hay algo avanzado. Uh -huh. ¿Quieres responder tú? Pues esa es la, la propuesta que, que hacemos desde Agadén y otras asociaciones... ...tanto ciclistas como senderistas y, y otros grupos ecologistas... Eh, esto está un poco dudoso porque, eh, en principio, eh, lo que Agadenguen tuvo conocimiento es de que sí existía un proyecto que iba por el saco de la bahía. Uh -huh. Pero eh, son esas cosas que se desconocen, que no, no eh, se tiene información de en qué momento y por qué y, y quién eh, ese proyecto se anuló y se hizo el proyecto de, de, a través de la, del sistema dunar. Entonces, no hemos conseguido todavía saber, eh, es, no tenemos esos datos. Agadel no, no tiene esos datos y los ha solicitado bastantes veces. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en el pleno del día 31 de agosto se habló de este tema. Entonces, hay disparidad de opiniones. Entonces, eh, eh, la, la oposición eh, dice que sí tuvo un apoyo al proyecto del Eurovelo, pero porque eh, eh, la idea era hacer el, el, el trayecto a través del carril bici que sí existe en el saco de la bahía. Entonces creo que apoyaban ese, ese proyecto porque ese proyecto tiene muy poco impacto ambiental y tiene muy poca necesidad de recursos. Uh -huh. ¿Eh? el, el grupo de en el, el momento de la casa el consistorio ahora pues dice que desde el inicio no ha habido oposición al proyecto, pero es que el, el proyecto es que se valoró no era el actual uh -huh. el actual por supuesto que tiene mucho impacto uh -huh. mucho Qué impacto, impacto es, y además eh, eh, si no me equivoco hay un tramo que no permite la conexión es que eso, directa es, con la claro, ciudad verdad. que al final es el objetivo sí, sí, del sí, Eurovelo sí, la conexión eso, total no. es que eso es otro tema que nos preocupa, nos preocupa muchísimo cómo van a hacer la conexión claro porque esa es otra premisa. bueno lo dije antes que no unía el carril urbano de Cádiz con porque está el tramo precisamente de la del, ...de la vía de servicio... Exacto. ...que es la que nos, ...bueno cuando nos reunimos con el... ...el, el, el técnico... De, sí, de ambiente, de ...el técnico de la Junta de Andalucía sí. de Medio Ambiente ¿no?... ...pues y le hicimos esa pregunta pues contestó que por la que a contramano es, no tengo las palabras exactas ahora con mismo cuidadito por a contramano cuidadito a contramano con mucho cuidadito y a contramano esa era la forma de llegar el, para poder conectar Cádiz, con, eh, con la capital con, o con la sea, la capital, con la ciudad claro. uh -huh. entonces bueno pues nos, en el ayuntamiento en el pleno el otro día preguntamos directamente que por que, que pensam, cómo pensaban unir Cádiz con San Fernando si si era así a contramano con todos los con problemas eso uh -huh. o pretendían cargarse la otra parte de la duna ...porque además hay un indicio, a mi modo de ver, muy claro... ...y es que han hecho una torta de cemento... ...muy estrecha, en la que cabe prácticamente una, una bici... ...que va justo de la duna del Chato... Sí. ...a la a la duna a la otra duna, la sí. parte de, como si dijéramos... ...de cortadura hacia Cádiz, ¿no?... ...y entonces tememos que... ...que Porque hagan no la unión, que lo hagan por ahí... ...y se carguen el resto de la duna, ¿no?... ...porque qué otra alternativa hay a no ser de que se haga por donde por donde se debía haber hecho claro si el objetivo es unir eh, digamos San Fernando todos, con San Fernando con Cádiz eh, falta ese tramo claro pues de alguna manera eh, se, por dónde se lo van a hacer? Por ¿Por dónde lo, hacer? Dónde ¿Cómo lo van a, van hacer? Van a hacer? La no hubo no, respuesta no. en el pleno no hubo respuesta y la respuesta fue directa y clara y no hubo, uh -huh. no hubo respuesta. No hubo respuesta. Bueno, eh, su participación en el eh, pleno ordinario, en el último, en la última sesión ordinaria del Ayuntamiento de Cádiz, ha sido pues la última de las acciones ¿no? realizadas uh -huh. por Agadén Ecologistas en Acción, pero eh, desde que lleva el proyecto en marcha, ellos no han parado de solicitar sí. la paralización eh, de las uh -huh. obras, cosa que no se ha conseguido. Eh, mamen, eh, Inma, ¿en qué momento nos encontramos? Quiero decir, yo sé que habéis mantenido contacto con fiscalía y demás. ¿eh? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar? O, o, o ¿cuál es el paso que estáis dando? Eh, bueno, ahora mismo ya el que cualquiera que pase por allí ve que la duna está, que la pasarela está ya en el chat, o sea sí. que él prácticamente está hecha. Eh, a, a lo que actualmente sí hay una, un recurso en, en fiscalía que eso lo lleva nuestro abogado y, y de eso no vamos a, a hacer nada a porque claro. eso está todo en proceso y, y no nos vamos a pronunciar. Y, y, pero sí podemos decir que mi Izquierda adelante Izquierda gaditana ha llevado este asunto a la Unión Europea y ha sido asumido. Por una, ...por una especie de federación de asociaciones... Conserva, ...conservacionistas y ecologistas... ...que es la European Environment Bureau... Que, ...que está presente en 40 países... ...y entonces, bueno, han asumido el proyecto... ...porque se han, bueno, han visto que era una auténtica barbaridad... ...además es que hay un informe... ...que, que de la, de la Universidad de Cádiz... ...que, que bueno, que... Mmm, ...de investigadores de la Universidad de Cádiz... ...que dicen y que afirman que es que... Esa, que ...ese proyecto va a morir por sí mismo... ...porque la, la, el movimiento las eólico... Son, mm, o sea, ...las dunas son movibles... Son movibles y, sí. ...y el cambio en los movimientos eólicos... ...van a provocar que el, la propia estructura... Mm, ...se cargue a sí misma, uh -huh. a sí misma y además... ...puede llevar a que haya una, un problema de, de... ...como lo que está pasando en la, en la Playa Victoria... Sí. ...de cuando la arena se... ...cuando, cuando hay, hay movimientos falta de, arena, de arena... ...como sí. no hay movimientos de arena... ...pues no se regenera sí. de manera natural... ...y entonces uh -huh. se puede provocar el problema... ...de que desaparezca vaya con el tiempo desapareciendo la arena en cortadura... ...y tengamos el mismo problema que tenemos, que tenemos en Cádiz... ...entonces es una... ...es, una, es algo... Que, ...que es que por todas partes... ...se ve que es erróneo... ...que se ve que es erróneo... ...entonces... ¿por qué, ...por qué no hay una rectificación... ...por qué no hay una rectificación... ...se pidió en el Pleno por todos los grupos de la oposición... Todo, ...pero el PP se votó totalmente en contra... ...o sea, no hay rectificación... ...reconocieron... Eh, lo, esa, la, 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 ...los grupos de izquierda... Y, ...y tal, reconocieron los errores... ...que pudieran haber cometido... ...y asumían... Ese, ese tema, y veían que era un, un error por todas partes, o sea que era un despropósito, y pedían la rectificación. Y el PP en pleno votó que no, claro, al haber mayoría absoluta, pues seguimos claro. como estamos. Eh, eh, no sabemos ah. si la semana que viene o en próximas fechas eh, contaremos con la presencia en el programa del delegado eh, de Medio ah, Ambiente, sí. eh, que además es coordinador del área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel. Así que yo eh, le trasladaré eh, claro. por vosotros esta pregunta, pues bueno, eh, Claro. simplemente para conocer eh, pues bueno por qué eh, se decidió votar en contra ¿no? de, sí. de esta de este planteamiento que vosotros llevasteis ver, al pleno ver, ellos alegan pues mm, que, que se conocía que, que desde el principio se lo que ha dicho Inma, no que desde el principio se conocía el, el proyecto tal cual y que, y que y que fue aprobado y todo no habido alegaciones por todos, los, por todos los que forman parte de tanto de, tanto el ayuntamiento como, como costas como el, el parque natural y como la junta rectora del parque natural. Uh -huh. cosas que que no, que que no es totalmente cierta que no es cierta porque es que existía ese carril eh, o sea el inicio del eurovelo era por la, por la vía de la vía paralela al tren. Y nosotros lo hemos visto, estaba en la página del Eurovelo España, uh -huh. lo hemos visto y ahora la han cambiado, no entendemos por qué. Han cambiado la fotografía, la han cambiado. Pero aparece en otras dos páginas, en, en, ¿lo tú Wikiloc, en Wikiloc. En WikiLog y, en, y en había una asociación aso de... Y había de una de asociación, creo que es la, la asamblea de ciclista sí. que asumió el proyecto que asumió el proyecto aquí en España del de, de Eurovelo que ahora con bici me parece que es. con bici. creo que era con bici entonces bueno ese, ese carril existía y de hecho en, a, a preguntas que hicimos nosotros ellos respondían que habían que respondieron en alguna ocasión que es que ese carril pertenecía a dif y Adis misma desmintió eso diciendo que en el 2008 lo había cedido a Costas. Es decir, que Costas pudo, en un momento dado, negarse a que por ahí pasara el Eurovelo, porque el otro terreno también le pertenece a ellos. Bueno, pues nosotros, eh, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de, de esto, eh, a ver qué ocurre, eh, si se llega a paralizar eh, el proyecto o no. Eh, en cualquier caso, le trasladaremos esta pregunta eh, ah, no. y el resto de preguntas a, no. al delegado de medio. Nosotros queríamos también eh, señalar un poco que eh, existe un documento muy importante para el municipio de Cádiz, que es el Paces, sí. ¿no? eh, el 2022-2030, que es eh, el Plan de Acción para el, el Clima y la Energía Sostenible. Eh, ese documento está, eh, se gestó hace ya muchos años, eh, a principios del 2023. ...estuvimos con muchísimas otras eh, entidades, organismos, asociaciones... ...con el grupo Considera, uh -huh. que es al que se le eh, eh, dio el, el desarrollo... ...de este documento, y ahí ya expusimos distintos... Eh, ...tanto asociaciones ecologistas, como el Ayuntamiento... ...como la Universidad, distintos eh, eh, aportaciones para, eh, en contra del Aurovelo. Si se revisa el Paz, es que está justamente el día 4... ...acabó el plazo de exposición pública, el 4 de, de septiembre... Eh, hay, eh, simplemente poniendo una búsqueda con eh, sistema dunar, aparecen como mmm, 20 veces, yo ya ahí lo, lo dejé, dándole la importancia de, al sistema dunar de todo el, el litoral de Cádiz, diciendo es una joya, hay que rege mantenerlo, regenerarlo, cuidarlo. Eh, y, y esto es lo que vemos que está eh, en contradicción totalmente con lo que se está haciendo con el Eurovelo Entonces, eh, en el Paces hay una, una serie de, de programas. Entonces, el, el, el programa 2 eh, en concreto, que es el de, de adaptación, uh -huh. se, eh, tengo aquí el traído para porque te quería, queríamos leerte literalmente eh, las eh, referencias al sistema de la importancia del sistema de la importancia de la flora, el barrón, por ejemplo, la importancia del solutejopatí negro. Simplemente haciendo una búsqueda en el documento, con el patinegro negro aparecen varios apartados, eh, dentro de las especies más importantes durante la invernada encontramos correlimos, solitejo, patinegro. Uh -huh. eh, dentro de, estas, eh, de estos programas, el de adaptación tiene una serie de líneas estratégicas, cuatro. Entonces, cada línea estratégica tiene una serie de actuaciones. La verdad es que es bastante complicado. Entonces, eh, eh, en, en las cuatro líneas estratégicas del programa de adaptación se refieren a la importancia del sistema dunar, uh -huh. del de litoral de, de Cádiz. Este este Paces, eh, bien, eh, empezó hace muchos años con eh, la, lo que el, el grupo que ahora está en la posición, pero se firmó por unanimidad ¿no? en, en mayo. Uh -huh. Se puso a exposición pública hasta eso hasta el día 4. Pues en, en, en los cuatro en las cuatro líneas estratégicas aparece tengo aquí señalado todo eh, la, la importancia del sistema lunar. El, vamos a referirnos al a que es más eh, más amplio es eh, el, el plan. En la línea estratégica gestión del medio natural, la actuación a 32 plan de regeneración sostenible de playas. He señalado, playa importante en la ciudad de Cádiz, por supuesto, eh, Torregorda, eh, eh, Cortadura y Playa el Chato. Dice, el espacio, el espacio de una de estas playas naturales alberga una gran variedad de especies de importante interés ecológico, como el chorlitejo patinegro, además de presentar hábitats singulares y espacios de interés para la población. Es por ello por lo que están consideradas por la Diputación Provincial de Cádiz Complejo Litoral de Interés Ambiental. Seguimos leyendo, leyendo dicen, las acciones para la preservación del cordón dunar y los ecosistemas naturales de la playa, puestas en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz, a las que se deberían dar continuidad. Y empiezan a hablar de una serie de eh, actuaciones de generación natural de la playa de, Carpa, de cortadura con la instalación de barreras de arena, plantación de barrón, instalación de acceso a la playa de cortadura mediante pasarelas para evitar que se pisen las dunas, acciones de educación ambiental para la preservación de las dunas, como todo objetivo para que sea un objetivo smart tiene que tener sus indicadores medibles. Pues hay dos indicadores y uno de ellos es el número de intervenciones para la conservación del sistema de regeneración natural. Eh, con una programación a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y, y en las tres eh, programaciones hay una de las eh, fases que es continuidad de medidas de preservación del cordón dunar y de los ecosistemas naturales de la playa. Tenemos que. tenemos que mm. Entonces, sí, Queremos aquí decir si nos, que, que, que por una si parte, están, han firmado un documento sí. que, después, por otra parte van no siguen esos compromisos que se puede sí, Que es, es público, es, es público. público. el PACES 2022-2030. Máve Mico, Inmaculada Díaz, muchísimas gracias. gracias a las dos por estar en este primer programa de la Primavera Silenciosa. Como os he dicho, pues vale. seguiremos muy pendientes de, vale. de todo este asunto. Pues muchas Bien, gracias, gracias, a gracias. gracias por invitarme gracias a venir. Gracias. Y también gracias a ustedes, por supuesto, por estar pendientes de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Adiós.